Ya llegó por allá. Ahorita te carga, estás detrás de un arbusto. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Pero no sé. ¿Viene la chimera? No sé cómo se vayan a comportar los avis de los animalitos con la música. Se van a parar si no me equivoco. Y sí, vamos a probar, no pasa nada. ¿Tienen la quimera o saco yo un...? Lucita, no mires al lobito, no toques su pelito, no andes su camino. Ok. No escuches su alarito, vete ya. Nada más nos organizamos donde se la vayan. Poquita música. Ahora. No podía. Yo creo que con dos más se siente, ¿no? ¿Cómo ven? La primera la ponemos, como es menos movida, que sea en el bosque, ¿no? Vamos a organizarnos, va. Primer acto. Exacto, primer acto. Mamá y Caperucita hablando. Ahorita si quieren lo ensayamos rápido. Segundo acto, el lobo, Caperucita hablan. El lobo se va. Queda Caperucita a recoger las florecitas. Se encuentran los animalitos. Rosa, te quédate aquí a lo mío, no te vayas. No me defienda tanto. Ya va. De nuevo, para acabar esto rapidito. Profe, ¿me escucha? Ay. Ok. Ahí va la última. Soy Caperucita, que abuelita voy a ver. Le llevo tortillas, mantequilla, pan y miel. Como ya no sabe que yo la visitaré. Una gran sorpresa y alegría le daré.